Hola, ¿qué tal amigos? Soy Comics Prime, no te había olvidado, en este caso nada más y nada menos que a Blackwing de Transformers Power of the Primes. Así es, por fin tenemos a este personaje que es más recordado, sobre todo en su versión de Master Force. Sobre todo es ahí donde yo lo conocí, ¿no? Y su modelo de animación se me hizo interesante. Tengo mis dudas, por ahí sí. Fíjense, aquí en lo que fue la Plaza BH, aquí en Hermosillo, en su tiempo, me acuerdo que había una tienda llamada Los, creo que Los Pericos, una madre así, que no vendían perico, desafortunadamente, no que yo supiera, pero me acuerdo, creo haber tenido, una, cuando menos una presión es KO de este personaje y su hermano, o su compañero, uno que, no sé, por lo menos su versión japonesa, creo que sí eran hermanos, una madre así. Pero bueno, la verdad es un avión más o menos bonito, decirlo, cuyos colores pues están más o menos, sí manejan mucha de esa tonalidad que se vio más o menos al final de la tercera temporada, que ya eran colores un poco más apagados y tonos morados. O sea, esos colores entre grises y morados que tenían los Decepticons ya de la última temporada de Transformers de la G1, y que más o menos continuaron por ahí en Headmasters y Master Force después, ¿no? Pero bueno, este de aquí es un remoldeado de aquellos personajes que vimos en Comer Wars. Es un remoldeado de esos personajes. Y pues se hizo lo que se pudo, ¿no? Vemos que el avión está pues más o menos, les digo, los colores aquí, las banderas de Decepticon a todo lo que dan. Podemos extender aquí las alas si así lo deseamos, y un poquito así que como, no sé, en posición como de ataque, aunque sí, digo, revela lo que serían más de los brazos, ¿no?, de esos del Transformer. Vale, la cabina pues está más o menos. Me gusta este detalle aquí de la de las toberas, se ve padre, vale. Y pues aquí, pues sin duda alguna, un robot medianamente comprimido, vale. La armadura Prime, si se lo están preguntando, y no sé por qué lo harían, y se la puedes poner aquí en la parte de arriba, como una especie de super mega propulsor o algo así, no sé, como tú gustes. Se la puedes también igualmente poner aquí atrás, pero se ve un poco pues estúpido, ¿no? En general, la armadura Prime de este, sobre todo, digo, que no es, cuyo personaje no es como tal un combiner ni nada, pues me sale sobrando un poquito, ¿no? Pero bueno, aquí lo vemos. Ahí se me olvidó subir este. Pues está más o menos, ¿vale? Su modo avión, no sé. Sin duda alguna, su modo de robot es el que más gana. Y el modo combinado que tiene junto con su hermano, voy a decirlo así, pues ahí está más o menos, ¿no? Aquí los vemos en modo comparativo a tamaño con Corruptín. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a pasar a la transformación. La transformación, pues ahí está más o menos, aunque se logra ingeniárselas. O logra ingeniárselas, o es que yo nunca tuve uno de los pinches aviones ahí de Commander Wars. Pero bueno, vamos a desconectar acá, subir los brazos. Desconectamos acá, subimos los brazos. Rotamos las armas, que a mí me gusta dejárselas ahí. Vale. Lo que sería, aquí vamos a despegar. Vamos a desconectar. Y sacamos las piernas estilo Combiner Wars. Recordemos que al final de cuenta este cuate es un remoldeado de esos Combiner Wars. Ok, conectan acá. Mi copia cuando menos tiene algo más de dureza en cuanto a estas partes a la hora de girarlas. Y nomás les comento eso. Digo, porque ahorita acabo de transformar a Rupert Snapper, que también usa el efecto de Combiner Wars, y no tenía ese problema. Ok, acomodamos aquí. Vamos a aprovechar para rotar aquí las alas, que están en unos ball joints muy fáciles de salir. Vale. Vamos a rotar acá y acá. Vamos a volar este pec, este postecito hacia atrás.
Muy bien, y acomodamos aquí. Tiene estas pestañitas, ¿vale? Está listo. La cabeza se va a sujetar con esta pestaña. Ahí está. Ya nomás la nariz del Jet la hacemos hacia atrás y listo. Aquí tenemos a Blackwing de Transformers Power of the Primes. Se me hace que el modo robot sin duda alguna es muy pero muy muy bueno, muy está bien diseñado, se me hace bien. Y un paso extra de transformación, si quieren le hacemos las alitas hacia atrás para hacerle una especie como de talón agregado. Y bueno, la verdad pues ahí me gusta este modo robot. Está un poco como de gatito, como que tiene orejitos de gatito el modo robot, pero aún así digamos que está bien dentro de lo que cabe. Se me hace bonito, me gusta el diseño, se me hace que los colores cuando menos están un poco mejor resueltos que su hermano, que su carnal. Ahí no me termina de convencer la tonalidad de colores que tiene. Este de aquí se me hace el mejorcito de ambos. Y pues bueno, es lo que les puedo comentar de la figura. Sí. En cuanto a tonos y colores, tiene un buen moldeado dentro de lo que cabe. El logotipo de Decepticon me gusta, aunque se me hace, creo que está un poquito doblado hacia la izquierda. No sé. Las alas invertidas están bastante padres, recuerdan un poquito a los Seeker, a cómo quedaban, ¿vale? Y aquí lo vemos, ¿no? Me gusta a mí dejarle los cañones aquí, no sé, es como que un poco más cool, más de Decepticon, ¿vale? Como que tengo las manos lo suficientemente, pues, hey. No sé, o sea, tengo este cañón como para no tener que usar mis manos, ¿no? Vale, no sé, se me hace bien. Manejo un rango más o menos de articulación. Se ve impedido un poco por las alas. Vale. Sin embargo, se maneja dentro del rango normal, ¿no? Pueden rotar acá. La cabeza puede rotar exorcistamente. La cintura puede rotar 360. Y las piernas las puedes doblar hasta acá. Algo que no me gusta es que queda esta pieza muy, pero muy, muy, muy hueca para esa salida, o como que no hubiese encajado bien. Pero bueno, no puedo hacer mucho más, ¿no? En favor, tiene una especie como de ratchets o algo así leves, que no alcanzan a tronar, pero sí se resienten, ¿no? Entonces, pues digamos que no hay tanto pedo. Otra cosa, la figura, como es un remoldeado de los Combiner Wars, puede llegar a combinar. Es perfectamente capaz de combinarse con otras figuras de Combiner Wars o Power of the Primes. Sin embargo, como no es un personaje Combiner como tal para mí, me sale sobrando mucho eso. Entonces pues no lo voy a transformar ni en pierna ni en brazo, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que tanto él como su hermano fueron sobre todo de lo poco bueno que hubo en Master Force. Yo le he dicho, no sé quién chingado le enseñó a Michael Bay Master Force. Yo creo que la película del 2007 y las 5 películas que dirigió son una pinche copia de Master Force. Yo creo que eso fue la G1 que le enseñaron de broma, no sé qué chingado pasó, pero bueno. Mis amigos, pues ya es todo. La verdad, se me hace una muy buena figura como figura. Su modo combinado me sale sobrando. Hace una buena dupla con su carnal. Y sobre todo para aquellos fans ahí de Master Force, yo creo que les va a gustar, si es que los hay, pues les va a gustar esta figurita, ¿no? Que no ha tenido mucha representación en otras ficciones. Ya sin más que decir, yo soy Mexi Prime y nos vemos en la próxima. Chao.